Cordial saludo, bienvenidos a este espacio de opinión y análisis que hemos dispuesto para ustedes desde los portales www.conmarcapropia.com, quienesquien.co y alternativaregional.com. Nos hemos unido, portales virtuales, para un espacio corto, sencillo, ameno, en medios digitales, YouTube, redes sociales. Hoy estamos en este periplo que emprendemos por el Oriente, Marinilla, hoy concita nuestra atención. Y como siempre está Cristian Santiago Gómez, director de quienesquien.co. Y el invitado de hoy es Marinilla, es el presidente del Consejo para el periodo 2018, Hernán Darío Jaramillo Hernández, abogado de profesión, liberal hasta el tuétano del sector Renovación Liberal que orienta en el país Julián Bedoya, senador electo y actual representante. Está el diputado Rubén Darío Callejas y el hombre es fiel a los preceptos del trapo rojo. Bienvenido Hernán Darío y Cristian Santiago. Arranquemos, metámonos ya en materia. Muchas gracias, presidente. ¿Cómo está? Muchas gracias, Carlos. Un saludo muy cordial para usted, para Cristian Santiago, para todas las personas que pueden observar esta transmisión. Un abrazo muy especial desde aquí, desde el municipio de Marinilla, y gracias por esta invitación. Bueno, usted es liberal, como lo decíamos, hasta los tuétanos. ¿Usted es el único que está aquí en la Plaza Liberal, el único del trapo rojo en Marinilla, o quiénes están por acá también? Hombre, Marinilla, en esta colectividad. Marinilla tiene muchos liberales, Y ha sido muy godo, pero... Marinilla tiene muchas personas de estructura, de esquema, pensamiento liberal. No obstante, hoy se encuentran militando otros partidos, otros movimientos. Sin embargo, digamos que no nos arraigamos solo a un trapo, a un color, sino a esas ideas, a ese esquema de pensamiento liberal que es lo que nos identifica en nuestro actuar político y en nuestro actuar social. Bueno, un hombre de mente abierta, de ideas liberales. Liberales. Hernán Darío, usted es gerente de una de las empresas transportadoras. Hablamos en el pasado programa con el alcalde Marinilla el tema de provincia y la regulación del transporte. Y hay un tema que tocó también en ese programa, en ese espacio, que hemos venido desde hace rato preguntando e indagando con la comunidad. En Río Negro se dice se va a construir un tren, ¿cierto? Un tren en el aire, perdón, un tren elevado, los transportadores de la región fueron tenidos en cuenta, se conversó y usted como gerente, ¿qué opinión le merece este proyecto? Bueno, hemos hecho parte de ese debate, Cristian, desde sus inicios, desde que se presenta el primer proyecto de acuerdo al Consejo Municipal de Río Negro. Tuve la oportunidad de intervenir en este importante debate y desde ese mismo instante le advertíamos a la corporación, le señalábamos a la Administración Municipal de Río Negro no solo la inconveniencia del proyecto, sino la inviabilidad de tipo financiero, de tipo jurídico, de tipo técnico de este proyecto. Hoy no hemos cambiado de opinión. Las realidades y los estudios no que se hicieron para viabilizar este proyecto, sino los análisis que los diferentes actores políticos, sociales de la región han venido haciéndole al proyecto me enseñan que no estábamos equivocados. En su momento pudimos prender las alarmas, dejarle al Consejo Municipal de Río Negro algunos elementos importantes para el estudio de esta propuesta y pues para satisfacción de quien les habla, hubo algunos concejales de esta municipalidad que se inquietaron y que empezaron a ahondar en el estudio de esta temática y la realidad es que seguimos parados en ese sustento. Vamos a hablar en términos parroquiales, espérenme aquí está Santiago, un marinillo que tenga que ir a Río Negro, su municipio colindante, vecino, donde hace diligencias de índole bancaria, trabaja o el que se oye motivo, para llegar hasta este municipio, los buses de Sotramar, empresa que usted gerencia, ¿tienen que hacer un transbordo en Belén o pueden ingresar al centro urbano de Río Negro? A ver, esto tiene su historia. Desde inicios de esta administración, empecé a proponerle a la Administración Municipal de Río Negro que le facilitara a los estudiantes de la Universidad de Antioquia el llegar hasta la universidad. ¿En jurisdicción del Carmen? En jurisdicción del Carmen, estudiantes que hoy tienen que abordar mínimo dos transportes en algunas oportunidades. Para atravesar tres municipios, Marinilla, Río Negro y El Carmen. Para atravesar tres municipios. Desde ese mismo instante, la Administración Municipal de Río Negro fue renuente.
no le quisieron facilitar a los estudiantes la movilización desde los diferentes municipios del Oriente hasta el municipio de El Carmen, pasando por el municipio de Río Negro, en términos de facilitarle el acceso al transporte. Y eso que eran estudiantes. Y eso que son estudiantes. Bueno, hoy, ¿cuál es la realidad que estamos visualizando a futuro? Si este proyecto se convierte en realidad, lo que va a pasar es que la comunidad se le va a encarecer el transporte, los tiempos de recorrido van a ser mayores y esto va a generar incluso no solo el encarecimiento de la movilización, la falta de accesibilidad, sino también el hecho de que va a crecer la informalidad en el transporte, porque ya la gente pues no se va a transportar en el transporte legal, en el transporte formal, sino que va a coger el famoso chiverito que lo va a llevar hasta donde tiene que ir con una sola tarifa, sin necesidad de movilizarse o desplazarse grandes recorridos para abordar un transporte y otro. Y eso representa pues inseguridad en el transporte, porque la informalidad, sabemos, sí, no hay seguro, no hay póliza, no los cubre, que no tiene seguridad para las personas que se están movilizando. Entonces esto tiene una cantidad de fenómenos sociales y que van ligados unos con otros, que van a perjudicar naturalmente a las personas de la región que se vayan a movilizar al municipio de Río Negro, pero no solo a estudiar, a desarrollar sus actividades laborales, una cita médica, a comprar una carne, lo correcto, que quiera. Acetroa, que es la entidad que agremia a estos transportadores del Oriente, ¿se ha pronunciado después de la firma de ese acuerdo? A ver, los pronunciamientos que en su momento tuve la oportunidad de realizar en la corporación, en los medios de comunicación, ante la Administración Municipal de Río Negro, los hice en calidad de director ejecutivo de Acetroa, porque era una dignidad que en ese momento estaba representando. Hoy lo hago como un ciudadano más, como un actor político, como un habitante de esta región. Sigue siendo un proyecto, en nuestro criterio, no viable, no solo desde el punto de vista financiero, sino que atenta contra los intereses de movilización y contra los intereses económicos de los habitantes de esta región. Entonces, es lastimoso que lo que yo he llamado un capricho, porque a veces tenemos que ser, o siempre tenemos que ser muy francos en la forma de expresarnos, lo que he llamado un capricho vaya a trascender en perjuicio de la comunidad habitante de la región. Pero lo que sí es cierto, lo que hay que decir es que hay una autorización del Consejo para comprometer unas vigencias futuras excepcionales por el orden de los 5 billones que decía el portal con marca propia, que analice esa obra de acuerdo con su impacto y sería una de las obras de infraestructuras más costosas del país. Porque si Hidroituango, pues que ahora está tan en boga por el tema de la crisis que afrontan ante la emergencia de la desviación del río y que tiene a las comunidades ribereñas pues asustadas, tiene una inversión de 11 billones, que es la obra. Eso antes de todo, bueno, lo que ahora, porque eso, ahora listo, se incrementa. La proyección se va a incrementar, pero 11 billones, la hidroeléctrica más grande de Colombia y quizá de Latinoamérica. Y este sistema de transporte va a quedar valiendo 5 billones. Entonces, analizando costo-beneficio, hablan de una cifra de 23 mil pasajeros día a 2022 o 2023 que entre en inicio. ¿Usted como transportador cree que es una cifra ajustada? 23 mil personas diarias en el sistema de transporte para Río Negro. Mire, yo voy a aprovechar este medio para reafirmar lo que en el debate afirmé. En principio se le presenta al Consejo Municipal de Río Negro un proyecto por parte de la alcaldía donde ya se le decía a la comunidad qué era lo que la administración quería construir. Se le hicieron las observaciones y se les dijo: señores, ustedes no tienen los estudios para determinar que ese es el sistema de transporte que adecuado, necesita, sí, Río Negro. Ah, bueno, no tenemos los estudios. Bueno, vamos a hacer los estudios. En ese momento les dije: acuérdense de mí, está en las actas y está en las grabaciones magnetofónicas del Consejo Municipal de Río Negro. ¿Qué va a arrojar el estudio? Va a arrojar la viabilidad del proyecto que hoy se está presentando. Es decir, ¿lo van a forzar, pues? No se hicieron estudios para determinar cuál era. ¿Se acomodaron estudios? No se hicieron los estudios para determinar cuál era el sistema de transporte que necesitaba la región y Río Negro. Se hicieron los estudios para viabilizar la propuesta que ya se le había presentado al Consejo de Río Negro. Creo que esa no es la forma. Creo que habría,
lo que tendría que haber sucedido era que se hubieran realizado unos estudios que le permitiera a la región, al Consejo Municipal de Río Negro, a la Administración Municipal de Río Negro, tomar una decisión asertiva con respecto a cuál era el sistema de transporte que necesitaba Río Negro. Y no fue lo que pasó, lastimosamente. O sea, que no es el bueno, tren ligero. Mire que ya estamos cerrando también para que vamos redondeando. ¿Usted cree que, bueno, una cosa es lo que le decía ahora, es tener el permiso para comprometer las vigencias futuras, para dársela a un operador, a la persona que licite y se la gane y quiera operar? ¿Usted cree que eso se construye en Río Negro? Hombre, vea, yo tengo serios cuestionamientos incluso con el acuerdo municipal que se acaba de aprobar con respecto a las vigencias futuras. Ustedes saben que yo soy abogado de profesión, soy especialista en derecho administrativo, y haciéndole un análisis jurídico somero a ese acuerdo municipal, encontramos que tiene grandes falencias que en las instancias jurisdiccionales tendrán que ser evaluadas. ¿Se puede caer el acuerdo? No tengo duda de que un juez que se siente juiciosamente a estudiar este acto administrativo va a ordenar no solo la suspensión provisional del acto, sino consecuentemente y al finalizar el proceso la nulidad del mismo. Esperamos que así sea, la ciudadanía tiene confianza. Aún hay parte de la ciudadanía que tiene confianza en algunas instancias jurisdiccionales. La jurisdicción contenciosa administrativa tiene que ser juiciosa en esta materia y pues esperamos que así sea. Ay, Hernán, usted deja un panorama muy oscuro, pero se nos acabó el tiempo. Bueno, nos vamos en una próxima oportunidad. Recuerden, Jaque, lo encuentran en los portales www.conmarcapropia.com, www.alternativaregional.com y www.quienesquien.co. En este último encuentran los perfiles, ahí encuentran el perfil de Hernán Darío Jaramillo. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos y muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.